Estamos con Juan Arrizabalaga, de Frente Grande, bueno, muy un hombre muy ocupado de todo lo que tiene que ver con alquileres, jubilados. Arranquemos con jubilados. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. A ver, algo positivo que creo que ustedes lo destacaron es esta creación de Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Así es. ¿En qué consiste exactamente? Dice que hubo reuniones ahora por estas horas también. Sí, así es, nos reunimos con la y el autor de este instrumento, Marcela Bayro, la concejal, y también con Mario Civalieri. Y bueno, básicamente con un espacio en lo que va a ser, bueno, dentro de la Oficina Legal y Técnica, para atender lo que es asesoramiento, así como muchas consultas y quejas también que se reciben a veces en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, pero que no tiene las herramientas adecuadas para intervenir o resolver en estos temas. En conjunto entre estos instrumentos, sí, lo vamos a hacer posible. Y la idea es que tanto las distintas partes en realidad se acerquen a asesorarse sobre cuáles son las reglas del mercado en alquileres y también cuáles son los derechos, que sobre todo para quienes alquilamos es lo más desconocido. Nosotros veníamos peleando desde el 2015 con la campaña por un alquiler justo por una serie de instrumentos. Este es uno y creemos que es un paso adelante. Nosotros en ese sentido somos criteriosos en que, si bien esta es una propuesta del oficialismo en cuanto a su elaboración, apoyamos, vamos también a hablar con los otros bloques para que el 27 se vote por unanimidad en el Consejo Deliberante y empezamos a dar pasos concretos. No es el 100%, pero ya es un paso. Claro, ¿cierto? Juan, sería, a ver, corregime, una oficina donde, así como está la OMIC, una oficina para atender demandas o quejas de los que alquilan. De los que alquilan, pero también, imagino, se podrán ir a asesorar también propietarios e inquilinos, no solo los inquilinos, porque a veces los propietarios también desconocen cuáles son las reglas del juego, cuáles son las leyes actuales en la materia. También se ha discutido mucho a ver qué es lo que ha salido, qué es lo que no, también a nivel nacional, provincial, y me parece que ahí hay un gran desconocimiento y me parece que está bueno que se acerquen. Y naturalmente llegan muchas quejas de inquilinos a la oficina de atención al consumidor, y me parece que esta oficina es la más adecuada para recibirlas. ¿Cómo ves el futuro de la ley de alquileres? Ya que, bueno, se cayó el tratamiento ahora, ¿qué puede ocurrir? La intención nuestra es que, de cara al inicio de las sesiones en el Congreso, volvamos a presentar, en base al dictamen que había obtenido en diputados, de vuelta el proyecto de ley, por lo menos desde la Federación de Inquilinos Nacional. Y bueno, y veremos, es un año difícil, es un año electoral, naturalmente, es un año corto, pero bueno, vamos a volverlo a intentar y vamos a tratar también de hacer una campaña en todo el país para promover el conocimiento del proyecto. Correcto. De ley. La voz que ustedes están escuchando es la de Juan Arrizabalaga, de Frente Grande. Tema jubilaciones, la Corte Suprema va a decidir sobre actualizaciones de jubilaciones y ustedes han lanzado una campaña con los jubilados no. Así es, nos sumamos, como hay una campaña a nivel nacional con los jubilados no. ¿Por qué? Por la situación de los jubilados. Son uno de los sectores que más están perdiendo, por la reforma jubilatoria, por la reparación histórica que no fue. Este año se perdió más o menos el 28% de ingresos los jubilados, entre la diferencia de lo que es la inflación y los aumentos, 47% de inflación, 28% de aumentos, más el 9% que perdieron en el palme a los meses luego de la reforma previsional. En esa pérdida, digamos, no solo fueron ingresos, sino también derechos. Se perdió jubilación por moratoria. Hay 150.000 juicios esperando el fallo de mañana de la Corte Suprema. Hay una movilización a nivel nacional que tiene que ver con si la Corte decide que ese reajuste de haberes, con lo cual deciden cuál va a ser tu jubilación, tus ingresos, es con el índice que dice el gobierno, que es a la baja, o con el que decía antes la Corte Suprema, que es mejor para los jubilados. Ojalá sea eso, y en ese sentido, con esta campaña, mañana estamos convocando a la puerta del ANSES para entregar unos volantes. Vamos a ver si también entregamos un petitorio a las autoridades de ANSES en el marco de esa campaña, como un paso que nos parece interesante porque conecta con una actividad nacional, una actividad pública, pero también, y es importante de cara a las y los jubilados que estén escuchando, vamos a empezar a trabajar con esta campaña todo el año que viene también, y porque creemos, como nos pasó con alquileres, hay muchas cosas que sí se pueden hacer a nivel local, muchas cosas son de ámbito nacional, sin embargo
hay cosas que se pueden hacer a nivel local. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en lo que hace a lo que es cuidado de los adultos mayores. Es un tema, por ejemplo, mala regulación de los geriátricos privados, falta de un ámbito de cuidado público acorde a las necesidades que tiene hoy la población de Tandil. Médicos geriatras en el hospital público, que no hay. Sí, yo te iba a decir... ese es un tema interesantísimo. Entre lo que es la delegación del PAMI Tandil y los prestadores que tienen en Tandil, tanto la clínica como el hospital, para ver cómo se puede agilizar, ¿no? Muchas veces los jubilados tienen que esperar turnos eternos para una especialidad. Digamos, todo muy burocrático. Yo sé que hay cosas que no se pueden manejar de acá, pero hay otras, como decís vos, que sí. A ver, hay dos prestadores tandilenses, uno es público encima, y quien está al frente de PAMI es un médico muy reconocido. Que ha estado que ha estado también en el ámbito público, ¿no? Exacto, y con toda la buena voluntad, porque me consta del doctor Pablo Díaz Cisneros, hay cosas que podrá manejar y cosas que no, pero caramba, son tres entidades, hospital, que depende del municipio. La clínica Chacabuco, pues, si bien es un ente privado, pero es de Tandil, es gente de Tandil. Y el PAMI, por lo menos de la delegación, yo creo que algo más se va a poder hacer. Sí, sin duda, hay esas puntas que podemos dejar picando para una agenda, porque creemos que muchas veces el tema de jubilados, adultos mayores, pensionados, está en la agenda, pero como algo social, cultural, o como algo de lo que falta, ¿no? Bueno, están mal, lo sabemos, y ahí queda el tema. Pero no está como una propuesta activa. En el centro de la agenda, las reivindicaciones que tienen que ver con los derechos de adultos mayores, bueno, ponerlo en la agenda, en el centro de la agenda tandilense. ¿Por qué no soñar con cosas que algún día se puedan dar? Una carrera que tenga que ver con gerontología, en la universidad, algún hospital público para adultos mayores. Digo, es posible pensar en un polo de propuestas que tengan que ver con la calidad de vida de adultos mayores. Sabemos que no es fácil, no es de un día para el otro, pero como en todas las cosas que hemos trabajado, hay que avanzar paso por paso, ¿no? Y además pensando que los adultos mayores, gracias a Dios, van a ser cada vez más, porque la vida se va extendiendo, por suerte. Entonces, no sé si estamos preparados o si nos vamos preparando también en cuanto a infraestructura para eso. No, sin duda, para muchas familias termina siendo un calvario por los costos de vida, por las dificultades, por no encontrar políticas públicas, porque los remedios son cada vez más caros, digo... Pues, quienes ganan una jubilación mínima invierten el 50% en remedios. Increíble. Entonces, realmente la situación es jodida y me parece que... Si tenés un auto 2010, te sacan remedios que antes te daban. Lo que son derechos o condiciones básicas de vida se entienden como privilegios. Me parece que nos están cambiando como debería ser. Hay más de 25.000 jubilados en la ciudad. Bueno, nos parece que es algo que podemos hacer más allá de lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria, que quitó derechos e ingresos. También a efectos locales que podemos empezar a trabajar, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes que den espacio para abordar estos temas, como siempre, y que sean creativos, como nuestro perfil, para ver si logramos avanzar algo. Los esperamos el martes 10:30 en la puerta de ANSES. Martes 10:30. Juan Arrizabalaga, de Patria Grande, charlando con nosotros.